Hoy viernes 3 de diciembre vamos a meditar el texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 9, de los versículos 27 al 31. Nos dice que cuando Jesús se fue, lo siguieron dos ciegos gritando: "Ten piedad de nosotros, hijo de David". Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: "¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden?". Ellos le respondieron: "Sí, Señor". Jesús les tocó los ojos diciendo: "Que suceda como ustedes han creído", y se les abrieron los ojos. Entonces Jesús los conminó: "Cuidado, que nadie lo sepa". Pero ellos, apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. El milagro precedente a la curación de estos dos ciegos fue el de la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. Resucitó a una muerta. Ahora muestra la resurrección que produce la fe, que hace pasar a estos dos ciegos de las tinieblas a la luz. Es una resurrección. Lo de la hija de Jairo fue la resurrección del cuerpo. Lo de estos dos ciegos es la resurrección de dos almas. Porque la visión comienza desde adentro. Se dice que los ojos son las ventanas del alma. Aquí dice que los seguían dos ciegos. Se refiere a esos hombres, a esos dos no videntes. Pero también podemos incluirnos aquí nosotros mismos, que deseamos seguir a Jesús. Ya lo había dicho el Divino Maestro en Juan 8:12: "Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". La iluminación inicia con el deseo de seguirlo. Tenue luz que brilla en la noche. Y una vez que lo seguimos, llegaremos tarde o temprano a la luz plena. Aquí digo, aparecen dos ciegos. La duplicación de los milagros es típica del evangelista Mateo. Uno es el que recibió el milagro de ver, según el relato bíblico. Y otro, sos vos, soy yo. Somos los lectores de este texto, que nos hacemos compañero del otro ciego, en la misma aventura, buscar, ver más allá. Son ciegos. El ciego está en las tinieblas, aún no ha llegado a la luz. La primera iluminación es darse cuenta que uno es ciego. Solo quien reconoce haber sido creado para la luz, para ver, puede darse cuenta cuando tiene esta deficiencia, que es la de no ver. Nosotros hemos sido creados para ver con los ojos la realidad, pero también para ver desde adentro. Decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito que con los ojos del cuerpo vemos las cosas que pasan, con los ojos del alma vemos las realidades eternas. Nosotros hemos sido creados para ver más allá, gracias al don de la fe. La luz es el principio de la creación. De hecho, si nos remontamos al libro del Génesis, lo primero que el Dios creador crea es la luz. Sin luz no hay vida. Es lo que hace que las cosas sean aquello que son. La realidad es igual para el vidente que para el no vidente, pero es distinto el modo de comportarse frente a ella. Uno la goza, el que ve, y el otro se lamenta de no poder verla, pero la realidad está allí. Los dos ciegos gritan. El grito es una forma inarticulada de oración, pero es plegaria también. ¿Cuántas veces, frente a lo que consideramos absurdo en el misterio de la vida, también gritamos y nos quejamos frente a Dios y le preguntamos el por qué? El grito es a veces necesario, pero es oración inarticulada, pero plegaria al fin. Expresa el malestar por el mal como deseo del bien. El grito manifiesta el deseo de ver. Y la fe es el gran milagro. Ellos gritan. ¿Y qué gritan? Ten piedad de nosotros, hijo de David. La fe es pedir a Dios verlo a Él como piedad. Esto es como misericordia, perdón y ternura. ¿Y dónde se da este milagro? Se da en la casa.
De hecho, aquí dice el texto que al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron a Jesús. La casa es la iglesia. Consiste en el verse como hijos y a Dios como Padre en una comunidad fraterna. Es que quien ama al hermano es hijo y de ese modo pasa de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. ¿Y qué hacen los ciegos? Se acercan a Jesús. Aquí muestran ellos dos un deseo y le expresan una necesidad. Un deseo, queremos ver. Una necesidad. Necesitamos, para seguir viviendo, tener los ojos abiertos. El acercarse muestra el deseo. Y ante Jesús nuestros deseos siempre pasan a ser realidad. Pero Dios no se impone, siempre se propone. El estilo de Dios es preguntar, no avasallar. De hecho, los interroga. ¿Creen que puedo hacer por ustedes lo que ustedes me piden? La fe es el don que nos pone en comunión con Él. Puede ser dada solo a quien la desea y la pide. Y recordemos esto. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. La fe es dar el primer paso, aun cuando no veas la escalera completa. La fe es confiar en Dios cuando tienes preguntas sin respuestas. Pero es confiar en Él. La fe ve lo invisible, cree en lo increíble y recibe lo imposible. No podemos cambiar el pasado, pero la fe en Dios te ayudará a cambiar el presente para ser feliz en el futuro. No podemos cambiar el pasado. Los ciegos fueron ciegos antes. A partir de la curación de Jesús pasan a ver, pero no pueden cambiar el pasado. Pero Dios siempre borra el pasado, restaura el presente y bendice el futuro. Ellos dos, frente a la pregunta de Jesús, ¿creen que puedo hacer lo que ustedes me piden? Al unísono responden, sí, Señor, al unísono. El sí del hombre es el semáforo en verde que abre la potencia divina. Es lo que le permite a Dios curar, sanar, restaurar, resucitar, poner de pie. Jesús es el eterno sí del Padre que espera nuestro sí tan humano y tan frágil, pero sí al final. Jesús les tocó los ojos. El toque de Jesús nos da ojos nuevos, que son los ojos mismos de Él. Porque creer significa pasar a tener los mismos ojos de Jesús. Es extraordinario esto. ¿Cuántos motivos para dar gracias por el don maravilloso de la fe que recibimos el día de nuestro bautismo, que lo acrecentamos en el ámbito de nuestras familias, que fue creciendo no obstante las dificultades y las tormentas, los nubarrones de la vida, pero seguimos afianzando esa fe? Que vuelvo a insistir porque me parece un punto clave. Creer es aprender y saber mirar con los mismos ojos de Jesús. Y dice el texto que se les abrieron los ojos. La ceguera encierra, la apertura de los ojos abre e incluye. Adán, luego del pecado original, abrió los ojos, vio su desnudez y se escondió. Los dos ciegos abrieron los ojos, reconocieron su dignidad y salieron a proclamar, sin ningún tipo de vergüenzas ni temores, lo que el Señor había hecho con ellos. No obstante que Jesús les dijo, cuidado, que nadie lo sepa. Y concluye el Evangelio diciendo, pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. El milagro siguiente a este es la curación de un mudo. Hay toda una relación, porque la vista permite observar la realidad, pero la palabra la interpreta. Concluyo con un ejemplo. Tiago es un joven portugués de 35 años, de Lamego, al norte del país, de Portugal, que se puede contar entre las personas felices. En su caso, ha hecho historia en Portugal.
Este hombre, este joven, es ciego. El glaucoma congénito hizo que perdiera la visión primero en un ojo a los 7 años y a los 16 fue total. Pero fue consagrado sacerdote el 14 de julio del 2019, hace ya más de 2 años. Logró salir adelante gracias a su fe en Dios, además de la ayuda de familiares y amigos, claro está. Pero fue en aquellos años tremendos, en plena adolescencia, cuando comenzó a ver que Dios estaba muy presente en su vida y le quería como sacerdote, no como padre de familia. Y él expresó lo siguiente: no ver me permite exteriormente no distraerme tanto. Interiormente puedo hacer lo mismo, tantas veces difícil, y recogerme y hacer silencio interior. También siento que voy avanzando en la sensibilidad de otros sentidos, principalmente la audición, que es el sentido de la escucha, y que puede ser un don para poder ser un sacerdote que escucha mejor a las personas en sus dramas, en sus alegrías, en su fe. Celebró su primera misa en la Capilla de las Apariciones en el Santuario de Fátima, en Portugal, y fue a los pies de la Virgen a ofrecerle y consagrarle su ministerio sacerdotal. Este icónico lugar, Fátima, siempre ha sido especial para este sacerdote ciego. Ahora su nueva vida comienza como él quería, en manos de nuestra Madre. Es otro ejemplo este que nos puede ayudar a complementar cómo podemos tener nuestros ojos abiertos, ver perfectamente, pero sin embargo ser ciegos. Porque la verdadera visión nace de adentro. Y podemos decirle a Jesús: Señor Jesús, que curaste al ciego de nacimiento y a Nicodemo también, derrama sobre mis pupilas secas 2 gotas frescas de fe. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.